La pandemia que hemos sufrido ha causado gravísimos problemas económicos a multitud de negocios, hosteleros, comerciantes, autónomos. Se han visto obligados a cerrar sus establecimientos por orden gubernativa o en muchos casos a limitar los horarios también por órdenes administrativas. Eso les ha causado gravísimas pérdidas. Muchos restaurantes han tenido que mandar a sus camareros y a sus cocineros alerte. Muchas tiendas también a sus dependientes. Muchos autónomos han tenido que prescindir de sus ayudantes. A estas alturas, cuando parece ser que la vacunación va avanzando, que las cosas están mejorando, se habla ya de ayudas, de ayudas del Gobierno. Pero yo les quisiera hablar no de ayudas, sino de compensaciones. Cuando un local ha sido obligado a cerrar por una orden del Gobierno, no se puede después hablar de ayudas, hay que hablar de compensar por el daño que se le ha causado justamente por una orden de obligado cumplimiento. Eso es lo que ha ocurrido en muchísimos establecimientos hosteleros. Afortunadamente, en Madrid, la política llevada a cabo por Isabel Díaz Ayuso ha permitido que los daños se pudieran minimizar. Ella ha podido controlar la pandemia, los contagios, pero permitiendo que la actividad económica siguiera adelante, que los hosteleros pudieran mantener abiertos sus bares y sus restaurantes y así poder seguir trabajando. Los resultados electorales han demostrado que los comerciantes le estaban agradecidos. Pero, ¿qué pasa en otros lugares de España? Son muchísimos los hosteleros que están pensando qué es lo que pueden hacer ahora. Bien, pues hay una manera, hay una iniciativa. ¿Ustedes recuerdan a José Eugenio Arias Camisón? Es el propietario del asador Guadalmina en Marbella. Él fue. El que ya inició una cruzada contra la ley antitabaco. Cuando en el gobierno de Zapatero obligaron a los restaurantes a hacer reforma, poner paneles, establecer acondicionamientos de aire para determinar una zona para fumadores. Y luego, después de que hubieran hecho ese gasto, les obligaron a que ya iba a ser imposible aceptar clientes fumadores, es decir, que estaba prohibido fumar en ningún sitio, él se declaró en rebeldía y trató de buscar una solución a esa situación. El gobierno le persiguió fiscalmente, personalmente y de todos tipos. Bien, ahora él es un hostelero que ha mantenido su negocio abierto. El Guadalmina ha seguido adelante y, lógicamente, como otros establecimientos, ha sufrido la pandemia y se ha visto obligado a cerrar. Ha tenido que mandar a sus 25 trabajadores alerte y sigue adelante. Y ahora está tratando de encontrar una manera de poner en marcha una batalla legal para que todos los comerciantes, hosteleros y autónomos que se han visto afectados igual que él puedan encontrar una salida. Don José Eugenio Arias Camisón, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por acompañarnos. <laughs> Un placer, como siempre. En primer lugar, enhorabuena por ser siempre el abanderado de las causas uh -huh. difíciles y ayudar, por tanto, a muchos comercios y a muchos hosteleros. Vaya bueno. por delante. ¿Qué tal hemos pasado la pandemia? Mal, ¿no? Bueno, pues la pandemia la hemos pasado todos los hosteleros y comerciantes eh, mal, lógicamente, porque... Con un negocio cerrado, pues, pues es difícil poder sacar adelante a tu, a tu familia. Eh, de verdad, yo no, insisto, yo no pretendo ser ningún abanderado. Simplemente, bueno, pues a raíz de lo que me pasó en su día con la ley anti-tabaco, que fue una injusticia total, pues me, me he rebelado contra, contra ese tipo de injusticias. Pa parece ser que los gobiernos socialistas campan a, a sus anchas, marcan las leyes que les da la gana, no, no cumplen luego con, con, con la ley. Y esto es lo que yo estoy cansado, y entonces me revelo, eh, Javier. Por ese motivo, ahora está liderando una campaña legal para que todos aquellos comerciantes y hosteleros que, igual que ustedes, se han visto afectados mm. por esos cierres gubernativos y que han sufrido enormes pérdidas, puedan optar no a ayudas, sino a compensaciones que legalmente le corresponderían. Es así. Correcto. Aquí no se trata de pedir ayudas. Las ayudas son para otro tipo de, de eh, problema. Nosotros exigimos que se cumpla con la ley que se cumpla con la ley orgánica, que se cumpla con la Constitución y que seamos debidamente indemnizados por las pérdidas que hemos tenido eh, durante el año 20 y lo que llevamos del de, 21. Para ello, eh, bueno, pues eh, he estudiado muchísimas posibilidades legales y desde luego con la que me he encontrado que es la mejor porque creo que es una gente que está súper preparada es el despacho cremades Calvo Sotelo de Madrid que bueno ya eh, bueno creo que llevamos ya cerca de 1500 o 2000 demandas presentadas pero es que no me conformo con eso de verdad es que es que, que es que me da me da mucha pena que haya muchos hosteleros cuando digo hosteleros me refiero a cualquier tipo de comerciante cualquiera al que haya sufrido pérdidas hay gente que, que muchos que han tenido que cerrar sus negocios que a lo mejor si demandaran a lo mejor podrían re, reabrirlos porque estoy convencido de que la ley está de nuestra mano eh, hoy ha, ha venido a presentarás a mi, mi abogado del de, despacho, uh -huh. que es quien explicará un poco el, el procedimiento legal. Pero es que estoy convencido de que lo vamos a, a conseguir y desde aquí quiero animar, por favor, a todo el mundo. Da igual si tiene una tienda de zapatos, si tiene eh, el negocio que sea, si, ha, si se ha sentido perjudicado económicamente, puede demandar al Estado. Por favor, eh, háganme caso. Podemos ganar. Pues eh, ya lo saben, posibilidad de presentar demandas en caso de que se hayan visto afectados. Damos la bienvenida a Diego Solana, él es abogado de Cremades y Calvo Sotelo. Don Diego, buenas Muchas gracias. noches. buenas noches, Javier, encantado de estar ¿Es aquí. ¿Es posible presentar una demanda colectiva? ¿Es de lo que se trata? ¿En qué términos sería? Bueno, básicamente, como comentaba Jesús Eugenio, ahora mismo habremos interpuesto unas 1.500 reclamaciones. Es, en primer lugar, una reclamación administrativa, pero que en último lugar será resuelto por el Tribunal Supremo. Eh, el fundamento de esa reclamación o esa demanda ante el Tribunal Supremo está precisamente en la Ley Orgánica 4-81. Esta ley orgánica es la que regula el estado de alarma, excepción y sitio. Y particularmente en su artículo 3.2 establece claramente que aquellas personas que hayan sufrido daños y perjuicios como resultado de los actos y disposiciones administrativas dictadas durante un estado de alarma tendrán, tendrán derecho a ser indemnizados. Un pequeño matiz, una pequeña precisión. O sea, no es tanto los daños y perjuicios que haya eh, sufrido como resultado del virus, sino esos daños y perjuicios que has sufrido para sacrificarte, para que el conjunto de la sociedad pues no hubiera eh, mayores contagios. Eso está así previsto. ¿Cómo lo estamos planteando? Estamos usando el criterio de la facturación a la hora de del cálculo de los daños y perjuicios. Es decir, que entraríamos en lo que sería un lucro cesante. Exactamente. En los beneficios que hemos dejado de. Los beneficios que hayan dejado de percibir, no únicamente los hosteleros, sino cualquier sector industrial, cualquier autónomo. Entonces, en particular, estamos utilizando eh, el 70% de las pérdidas en la facturación, eh, que es el criterio que se ha utilizado en países, por ejemplo, como en Alemania. En Alemania, la presidenta Merkel a la hora de declarar una situación de anormalidad constitucional como el Estado alarma, pero en, en su país, previó este tipo de ayudas. ¿no? Claro, porque la ley 4-81 dice que el afectado al que se le haya obligado a paralizar ese negocio será debidamente compensado. Pero ¿quién establece esa debida compensación? Bueno, eso se establece por criterios generales de, de nuestro derecho civil y nuestro derecho común. En este caso, particularmente, nosotros hemos optado por una, la pérdida de la facturación. De todo, el 70% de todo lo que hayas perdido de facturación en relación con los años anteriores, hacemos una comparativa en la facturación que has tenido en los ejercicios anteriores con la comparativa que has tenido en, en el año 2020 y en el año 2021, porque el segundo estado el llamado el segundo estado de alarma acaba de terminar. Esos son los criterios que usamos para calcular esa compensación a, utilizando derecho comparado a lo que se está haciendo en otros países. Cualquier comerciante, autónomo, hostelero que nos esté viendo en este momento, que haya sufrido pérdidas... ¿Puede considerar que él puede sumarse a este tipo de iniciativa o ha de haber sufrido un porcentaje determinado de pérdidas? No, cualquier persona, lo dice muy claramente el artículo 3.2, todos aquellos que hayan sufrido daños y perjuicios que no, haya, no sean imputables al mismo. En este supuesto parece claro que no, no, no es imputable, no es que hayan adoptado una, un riesgo de mercado o que hayan tomado una decisión empresarial errónea, simplemente se les ha paralizado totalmente la economía de nuestro país y por tanto todo el mundo tiene derecho a plantear su correspondiente reclamación. Lo primero que vamos a hacer es facilitarles el teléfono de Cremades y Calvo Sotelo, eh, por si ustedes desean ponerse en contacto, ahí lo tienen en pantalla, es el 914-264-050, por si consideran... Que como comerciantes, como hosteleros, como autónomos, como persona que se ha visto afectada por estos cierres gubernativos o por estas limitaciones debido a causa de la pandemia, consideran que han sufrido pérdidas y les gustaría informarse acerca de ese tipo de iniciativa, puedan ponerse en contacto con el despacho de abogados de Cremades y Calvo Sotelo. Don Diego, ¿en qué consistiría entonces? Si una persona contacta con ustedes diciendo yo he sufrido pérdidas por culpa de esto, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que le recomendarían? Bueno, básicamente en nuestro caso lo que estamos haciendo es eh, ya estamos interponiendo las reclamaciones lo que se hace principalmente es una reclamación contra el primer estado de alarma declarado por el consejo de ministros el 14 de, la, el 14 de, el 14 de mayo de 2020 y es con esa eh, contrastando la documentación de la facturación de los ejercicios anteriores con la facturación de este ejercicio esa disminución en la Facturación es la que se reclama ante. inicialmente en vía administrativa y posteriormente en, ante el Tribunal Supremo en la sala tercera. En vía administrativa, en primer lugar, se considera que si en esa primera instancia se reconoce, pues. Eh... Es poco probable que se reconozca. Es poco rec probable que, que se reconozca. Nos, personalmente, en nuestra en experiencia. Realmente tenemos, creemos que al final en el último lugar será el Tribunal Supremo el que tenga que resolver esta cuestión en única instancia, o sea, de un par de años aproximadamente. Eh, no obstante, lo más razonable en, desde nuestro punto de vista sería un acuerdo entre los reclamantes ya que, y, y las administraciones públicas uh -huh. que evitarán esta catarata de reclamaciones de momento dice que ya tienen como unas 1500 personas que han decidido sumarse a este tipo sí. de iniciativa y quieren desde aquí abrir un poco la posibilidad de que cualquier otra persona que se considere afectada por lo mismo también pueda unirse a ello más que nada que la gente esté informada tampoco ese, tampoco es alentar a las personas a que interpongan reclamaciones sin fundamento, pero sí por lo menos que reconozcan, que conozcan ese artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4-81, que vean que está, hay una fundamentación con derecho comparado de otros, de otros países de nuestro entorno. Al final, ¿por qué una persona, un empresario que esté en Alemania puede recibir una cantidad de ayudas muy importantes y un empresario que esté en España no lo puede hacer? O un autónomo, ¿no? Realmente si vamos hacia un mercado único, pues estas cuestiones también eh, eh, tienen que tenerse en cuenta. Don José Eugenio, eh, ¿han sufrido mucho ustedes durante la pandemia? Pues hemos sufrido mucho, sí. Yo tengo una empresa mediana grande, tengo 25 empleados y bueno, no solamente he, he, he sufrido yo como empresario, eh, mis, mis empleados han estado eh, en el ERTE, muchos de ellos todavía no les han pagado varios meses de el ERTE. Eh, en fin, esto ha hecho un daño a todo el mundo, a nuestros eh, distribuidores, o sea, es que no solamente somos los hosteleros, es todo lo que hay detrás. Entonces yo creo que es que, es que estamos en nuestro derecho de exigir, de exigir indemnizaciones, no, no ayudas, indemnizaciones. Uh -huh. En este momento ya de que el estado de alarma, supongo que están tratando de recuperar la normalidad. La verdad que sí, y las cosas como, como son, eh, se está trabajando ahora mismo bien. También la gente, al, ahora ya al poder salir más, eh, al estar eh, eliminado el toque de queda, la gente se anima un poquito más a salir a las terrazas. Y bueno, la verdad que ahora se, se está trabajando bien. Pero bueno, lo que hemos pasado, eso ya no nos lo quita nadie. Sin lugar a dudas, lo único que mm. podemos desearle es que salgan adelante. Y que, en fin, que vengan tiempos mejores, porque ha sido un año y medio muy duro para todos. Muy duro, efectivamente. Y yo espero que no, que, no, que no vayamos para atrás. Parece que las vacunas están funcionando. Y bueno, vamos a ver si por lo menos podemos pasar bien este, este verano, así que no haya más, más recortes ni cierres. Y, y bueno, ya a ver si, si salimos de esta y dentro de un par de años tenemos buena. Buena respuesta de, bueno, de la, la demanda que se va a presentar. Es importante decir que hay mucha gente que se cree que, la, que, que sin demandar a lo mejor le, le va a llegar algún tipo de indemnización. Eso no es así. Abandonen el que, toda no, el que no El que no demande no va a tener ninguna indemnización. Podrá tener, tal vez, aunque yo no conozco a nadie, que han prometido a alguna comunidad autónoma que daban mil, dos mil eurillos, algo así. Yo solamente, la renta de, de mi local me vale seis mil euros. Y no soy de los que más está, está está pagando. A mí me dan mil euros y de verdad, es que se los dono a los huérfanos de la, de la, de la Guardia Civil. Yo no quiero ayudas, <laughs> quiero indemnizaciones. Don Diego Solana, abogado de Cremades y Calvo Sotelo, muchísimas gracias por Muchas. habernos explicado esa posibilidad. Ya saben, cualquiera de ustedes que se consideren afectados por esa pérdida que han sufrido a causa de las limitaciones establecidas legalmente para combatir la pandemia, pueden plantearse tratar de reclamar una compensación porque a cambio de, de todo ese perjuicio que ustedes han sufrido. Muchas gracias, don Diego. Muchas gracias, por y don Eugenio, José Eugenio, eh, en fin, simplemente recomendar a todos nuestros espectadores que si pasan por Marbella se acerquen al asador Guadalmina, en el que se come muy bien, serán muy bien recibidos. Seguro. Y además es una manera que tenemos de ayudar a nuestros hosteleros y a todos nuestros comerciantes y a todos nuestros autónomos y a toda la gente que ha estado ahí al pie del cañón, asumiendo todas las instrucciones que ha dado el Gobierno Nacional y las comunidades autónomas para colaborar entre todos para paralizar esta pandemia y que ellos han sufrido en primera persona. Don José Eugenio Arias Camison, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias, Javier. Por eh, abanderar este tipo de reclamaciones y esperamos que sea un éxito ante los tribunales. Ojalá. Gracias sea. por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros. No se vayan lejos, que ahora les vamos con la película. Esta noche, Un hombre fenómeno. Una divertida comedia protagonizada por Danny Kaye y Virginia Mayo en la que nos narran las peripecias de un tímido bibliotecario al que se le aparece el fantasma de su hermano asesinado por un mafioso. Le convencerá para él, ya que eran gemelos, le sustituya como showman en un nightclub con intención así de vengar la muerte de su hermano. Más que divertida. Disfrútenla, que saben que nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en los intocables.